Bowl 55 ha llegado. El domingo los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en uno de los eventos deportivos con mayor rating internacional. Pero la preocupación este año no radica en quién se alza con el triunfo, sino quién precisamente sale airoso de no contagiarse de la COVID-19. Y es que el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano Estadounidense, es un evento que no solo acumula personas en el estadio donde se juega, sino en casas, bares y otros lugares en donde fanáticos se reúnen para apoyar a sus equipos. En diversas entrevistas, el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, se muestra preocupado ante la interacción de personas e invitó a la ciudadanía a por esta vez mantener la calma. Right now, en este momento no tenemos pleno cumplimiento en todo el país de las medidas fundamentales de salud pública que son necesarias para prevenir la propagación. Aun cuando algunos esperan que el impacto no sea mayor si gran parte de la población sigue las recomendaciones, el escenario parece ser inevitable. Y es que controlar la mente humana no es tarea fácil teniendo un cerebro social, como lo llama la ciencia, en donde la interacción es un mecanismo de supervivencia. Cuando estamos aislados, con un aislamiento forzado ocurrido por la pandemia o por cualquier otra circunstancia, nuestro organismo se resiente. ¿Por qué? Porque esas hormonas del apego, del amor que despierta el abrazo comunitario, el participar de eventos en común, no lo tenemos. Por lo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya han sacado recomendaciones para ver el juego, que van desde reunirse virtualmente o al aire libre con distanciamiento social y evitar los gritos para que la propagación de partículas de saliva no esté a la orden del día. En el campo de juego, la oportunidad de hacerle touchdown al COVID-19 simplemente está en qué tanto se sigan estas recomendaciones. Desde Florida, Emmanuel Villalobos.